Pues bueno, continuemos la campaña. Reanudar. La información de Volkov confirma nuestros temores. Perseus sacó un dispositivo nuclear de Berlín Este. Aún no lo sabemos, seguro. Lo tiene, no cabe duda. Hallamos coordenadas encriptadas con la información nuclear de Volkov. Una región despoblada en la República Soviética de Ucrania. Un SR-71 descubrió esto. Quiero saber qué pasa dentro de ese edificio. Necesitamos a los demás. Boots y Mason se unirán desde Kiev. Del, tú te infiltrarás con Boots. Mason y yo controlaremos la extracción y Park, las comunicaciones. Ignoramos la cantidad y la preparación de sus fuerzas, así que mucha discreción si tenéis que atacar. Es hora de ver qué hay tras el telón de acero. Vale, eso creo que lo vimos ya en el anterior vídeo. Creo. Por cierto, el campo visual estaban puesto en 80. Te venía, digamos, el juego de fábrica, vaya, de 80, y me lo he puesto a 100. Porque se me parecía que estaba muy cerca la pantalla, vaya, las manos y demás. Y me lo he puesto a 100, a ver si con 100 me va bien. Que 80 me parecía demasiado. No sé. Recibido, Park. Mantente a la escucha. Ten a Mason y a Adler a la espera. Vamos. Vámonos. Qué bonito. La base está al otro lado del risco. Entrad ahí, conseguid toda la información posible y regresad. Qué pena, Park. Había pensado quedarme y visitar el Gulag. Eso hazlo después de averiguar lo que Perseus tiene planeado. ¡Qué barbaridad! Wow. Los rojos podrían tener cualquier cosa. Haz una foto. Hay que darse prisa. Joder, sí quería hacer una foto. Vaya, vaya cacharro, ¿eh? No, ¿qué hace? Vale, hora de ensuciarnos las manos. Veo guardias. Arriba y abajo. Elige tu objetivo. Vale, ahora sí que tenemos francotirador, menos mal. Vale. ¡No te caiga! ¡Ah! ¿Ha fallado en serio? Rápido y sencillo. Ve delante y baja por la pendiente. ¿En serio, Bu? Yo me quedaré atrás para cubrirte. Haz fotos de todo lo que parezca importante. Mapas, planos, cualquier cosa que encuentres. Vale, perfecto. Enfoca bien. Opcional. Acéntrate en la base. Voy. ¿Dónde está? Ahí está. Busca un acceso al edificio principal. Iré detrás y desactivaré la alarma perimetral. Perfecto. Vamos allá. Uy. Vale, muy buena. Buena, compañero. Una patrulla se dirige hacia mi posición. Bell, encuentra una entrada. Yo te sigo. Ten cuidadito, what? Vale. Vamos a tirar el hacha. El Tomahawk. Vale, se puede recoger, perfecto. Tenemos que llegar hasta allí. Vale. Hay que recoger, se supone, información de todas las cosas que veamos, pero no. No lo veo. Obviamente esto no es. Supongo que se saldrá señalado en el mapa. O algo. Vale, ahí viene un tío.
Vale. ¿Hay que haber algo de información? No. Quédate ahí. De momento los rojos parecen tranquilos, pero todavía no sé nada de Boots. Sigue con el plan y accede al interior. Pues vaya miedo, ¿eh? Ponerte aquí en la extraña del enemigo, tío. Uy, espérate. Uy, que me ve. ¡Corre! ¡Vámonos! No forzar. Lo que pasa es que tengo que quitar la vibración y se hace más complicado. ¡Hasta roña! ¡Buah! De nada. Has perdido esto. Apoya. Bella ha encontrado una entrada, pero no tenemos mucho tiempo. Pues moveos. Tienes toda la razón. Hombre, esta arma, ¿no? Esta arma era mitiquísima en el Blast 1, tío. Me acuerdo yo perfectamente, tío. Vámonos. Hay guardias abajo. Voy a bajar al nivel inferior. Atacaré cuando me digas. Vale. ¿Tú me avisas? Compañero. Vale, estoy listo. Vale, acércate más. Vía libre. Perfecto. A la perfección, Wood. Mira, información. Cárgate, ¿no? Ahí está. Ah, sí. Has encontrado otro sector. Joder, hombre, pone que este sitio era una especie de sistema de alarma temprana. Una defensa antimisiles. Perdón. Mucho cuidado. Al otro lado de esta puerta podría haber mil rojos. Coño. Cúbreme. ¡Vámonos! Qué guapo, ¿no? Eres maniquí. Esto es una trampa. Ni una palabra. Sí, ¿no? Ha hecho ridículo un poco. Mira, a jugar. ¿Qué es este sitio? O uno recreativo de toda la vida. Un circuito de entrenamiento Spetsnaz. Hecho a la imagen de un puto pueblo estadounidense. Me la hemos dejado igual. Haz una foto a eso, Bell. A mí me encanta, ¿eh? Los años, sobre todo, bueno, no estaba, pero los años 80 eran muy básicos las luces de neón, tío. Esto no se lo va a creer nadie. ¡Oh, mierda! ¡Ya empiezan! ¡Joder! ¡Hay que moverse! Vale, vámonos. Si esos cabrones quieren un ejercicio con fuego real, lo tendrán. Pero... Vale. ¿No han visto, entonces? Sitio más raro, ¿eh? ¿Verdad? Vámonos. Lo que me gusta de este juego es que se puede recargar mientras sprinta. Tiene un vehículo ruso. Para que no se hace. Estoy mirando.
¿Dónde hay? ¡Eh, eh! Vale. Esto es como una sala, ¿verdad? Bueno, es una sala de... ¡Recargando! De entrenamiento, vaya. Esto tiene pinta de que lo van a poner en multijugador. Esta misma sala. Estaría muy bien, ¿eh? ¿Dónde se han metido esos cabronazos? Digo que no he probado todavía ni el multijugador ni el modo zombie. Desde que estoy grabando esto. ¡Cúbreme, joder! Que te cubra, pero... Si no hay nadie, colega. ¡Vámonos! Qué sitio más raro, ¿eh? Tenía que preguntar, ¿no? ¡Contacto! ¡En los tejados! Como tiembla, ¿eh? Por fin están muertos, tío. Sube directo a la torre de control. ¿Qué ascensor, corazón mío? Ahí. Ve hacia el ascensor. Ah, vale, coño. ¡Granada! ¡No! ¡Mierda! Ese tipo no va a ser fácil. Vaya. ¡Qué cabrón, tío! ¡Ahí va! La música molaba, ¿eh? ¡Vámonos, Wood! ¡Vámonos, mi arma! Vamos a hacer eso. ¿Ya estás aquí? Perfecto. Hay muchísima actividad en la radio. ¿Cómo vais? Nos ha pillado un ejercicio con fuego real. Esto está a tope de rojos. Seguimos buscando información. Voy a poner a Mason y a Adler en alerta para la extracción. Parece enfadada. ¿Se habrá enfadado? Y se enfada que beba agua. Pero no te pongan... Uf, qué peligro tiene, tío. Parece su centro de mando. Vamos. Sí, pero un premio, momentito. El ordenador central. Veamos qué es lo que traman los rojos. Bell, accede a ese terminal. Empieza a husmear. Vamos allá. Este es el archivo de análisis bélico de la Unión Soviética. Estadística de combate urbano táctico, noticia del KGB, operación Luz Verde. Bueno, eso es lo que nos venimos a referir, ¿no? La luz verde. Operación Luz Verde. Acceso restringido. ¿Qué cojones es la operación Luz Verde? No sé. ¿Puedes piratear eso? Lo intentaré. Traducir contraseña. Claro que tiene contraseña. Busca por ahí. Los rojos no son muy listos. A lo mejor hay algo en la mesa. Adivinar. Brez. Bien. ¿En serio?
Grabación 1. Y Filipo, esto es... Vamos, grabación 1. Lo hemos confirmado. La bomba nuclear que sacaron de Berlín pertenece a Luz Verde. Es de las nuestras. Si eso se filtra, nadie se enterará. Ni siquiera el equipo de Adler. Hay demasiado en juego. Eso es quedarse corto. Hablamos de una bomba nuclear estadounidense escondida debajo de Berlín. Escondida debajo de Berlín. Grabación 2. Quiero estar seguro de tu entrega, Hudson. La estrategia está decidida. La bola está en juego. Si el activo descubre la verdad, ¿ahora te preocupa la verdad? Me preocupa el control del activo. Si no podemos controlar al activo, lo eliminamos y asunto resuelto. Vale, pues nada, imprimir, ¿no? Me llevo una copia. Vale, perfecto. No tiene sentido. Perseus se infiltró en un programa atómico de la CIA llamado Operación Luz Verde, llevado por Hudson. ¡Hostia! La bomba robada es nuestra y Hudson lo sabía. ¡Mierda! ¡Hay que irse! Vale, información. No me lo puedo creer. ¿De qué estás hablando? Me refiero a la Operación Luz Verde. Eso es lo que busca Perseus. Y Hudson está metido hasta el cuello. Butch, se entrecorta. Que salgáis de ahí de una puta vez. Vale. Pues no tendrá... ¡Hostia, hostia, hostia! ¿Qué coño? Joder. El acto. Una cosa. Salida. Esos cabrones nos bloquean la salida. Habrá que abrirse paso por la puerta. Típica escopeta, Voy a moverme. Otro enemigo pesado más. Tío. ¡Nos están flanqueando! ¡Nos están flanqueando! Estos tíos me parecen exagerados, Me parecen muy exagerados. ¿Quién más? Vamos a cambiar de arma, tío. ¡Hombre! La RPD, ¿no? Miticazo, ¿no? De todos los juegos. ¿Cómo se desvía, tío? Cegadora. ¡Mierda!
Vale, otra prueba. Vámonos, vámonos. Recoge. Vale. ¿Dónde está? Te veo, compañero. Vale. Vámonos. Entrenamiento. Vaya pedazo de sitio de entrenamiento que tienen los rusos ahí montado, tío. Sí, enseguida. La bomba era de luz verde y te callaste. ¿Qué más ocultas? ¡Te saco la verdad a hostias! Piénsatelo bien, Boots. Tranquilizaos. Esta bronca no nos ayudará a capturar a Perseus. ¿Por qué no dijiste que la bomba era nuestra? Quería que limpiásemos su mierda. El muy cabrón nos ha mentido. No mentí, solo omití hechos. Es lo que mejor se te da, ¿eh, Hudson? Manipular a la gente. Contarles tu versión de la verdad. La verdad no existe. Solo a quien eliges creer. Adler lo sabe muy bien. ¿Verdad, Ras? La Operación Luz Verde. ¿Qué es? Cuéntanos todo. En el 58, en plena carrera armamentística. Eisenhower creía que si los rojos invadían Europa, no habría respuesta rápida. Así que autorizó la Operación Luz Verde, un programa secreto que situó bombas nucleares en las principales ciudades europeas. La contramedida definitiva ante una invasión. En el 74 las bombas se cambiaron por otras de neutrones, capaces de eliminar a la gente sin dañar las infraestructuras. Miles de muertos. Y nos hablas de infraestructuras. Es muy civilizado. Matamos, pero conservamos los edificios. Solo protegemos nuestro modo de vida. ¿Desde cuándo sabías lo de la bomba? Una bomba de luz verde se desconectó hace 8 semanas. Sospechábamos de Perseus, pero no se confirmó. Hasta que trajisteis esas fotos de Berlín Este. Bien. Hay una bomba nuclear desaparecida. Y cuando Perseus la detone, todos creerán que ha sido de Estados Unidos. No estaríamos así si hubieses hecho tu trabajo. Matar a Perseus en Vietnam. Cuidado, Hudson. La próxima. No detendré a Boots. Tandea la cara bonita, amigo. Se veía lento, ¿verdad? Hay el vídeo. Hay que saber qué planea hacer Perseus con esa bomba nuclear. Park. ¿Algo más en lo que Bell y Boots imprimieron en la base? Hay una mención a una excavación en los Montes Urales. Yamantau, nuestro infiltrado en el KGB, ha confirmado una operación activa.
Yamantau. Creía que Hudson y Weaver la habían sepultado. Así fue. Perseus quiere rescatar el viejo servidor. Dragovich y Steiner dejarían aquello hasta arriba de mierda. Steiner. Hostia. Envíame con Boots. Estás demasiado implicado. No podemos cagarla. Tonterías. Sabes que no hay nadie mejor para la misión. La decisión es mía. Quiero a Mason y a Boots. Encontrad el servidor antes que Perseus. Contactaré con nuestro espía del KGB, Belikov. Ofrecerá apoyo logístico. Joder, puede que quiera pilotar el helicóptero. No sé qué busca Perseus en Yamantau, pero lo quiero. Dragovi y Skynet, tío. Me acuerdo yo perfectamente de Blasio 1, tío. Qué recuerdo, macho. Bueno, saltamos, parece, a otra misión. Son misiones cortitas, medio tantos minutos, 30 y poco, la más larga. Ecos de una guerra fría. Pues bueno, esto... Somos Mason. Esto lo veremos en el siguiente capítulo. Así que, ¡hasta luego!